Los gremios de la academia valoraron la propuesta. Este miércoles fue la segunda reunión y lo hicieron a puertas cerradas durante 3 horas. Convocar entonces una rueda de prensa con la posición que adoptará el comité de lucha en ese momento. Si le digo ahora, va a ser una opinión muy personal, porque tenemos que valorar la posición que el gobierno ha presentado a través de la voz del ministro en esta mesa de diálogo. Además, estuvo evaluando en esta segunda reunión la inversión de 30 millones en el curso de verano, la compra de 7.000 butacas y mesas, la terminación de varias edificaciones y su equipamiento con una inversión de otros 200 millones de pesos. Como saben, la universidad tiene una serie de situaciones, de demandas, de necesidades, y este diálogo lo que persigue es seguir identificando oportunidades de colaboración. Quiero anunciarles que hay acciones concretas para que los ministerios de Agricultura, el Ministerio de Salud Pública, además ya del Ministerio de Educación Superior y de Educación, establezcan acuerdos de trabajo importantes que permitan a esos ministerios poder suplir o más bien contratar servicios de la universidad. Para el rector Iván Grullón, los diálogos son una mesa abierta en la que se avanza y ha dejado sus frutos. Este diálogo va a seguir posteriormente y nosotros damos las gracias al señor ministro y al presidente de la República a través del ministro Montalvo y de la ministra de Educación Superior. Yatna Valentín, Informativos Teleantillas. Pública.